Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Anela Díaz y en esta ocasión nos encontramos en la Galería Arte de Oaxaca, que se ubica en la calle de Murguía 105, en el centro histórico de esta ciudad capital. Y a mis espaldas la obra Mulatos del artista Amador Montes. Es así como este miércoles 6 de julio damos inicio con lo más importante de la información. Derechos humanos de migrantes, una realidad crítica. Tibia y débil reacción de la sociedad ante problema migratorio, asegura Solalinde. Recluidos 72 oaxaqueños en Nogales, Sonora. Rinde comparecencia titular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña. El director de Amnistía Internacional en México, Alberto Herrera, señaló que el tema migratorio y de derechos humanos se encuentra desatendido por el Estado. A continuación, la información. La realidad del tema migratorio y de los derechos humanos en las personas migrantes se encuentra en una crisis desatendida por el Estado. La realidad de México representa una de las más críticas en la materia, expresó Alberto Herrera, director de Amnistía Internacional en México, quien el martes, en compañía de otros integrantes de grupos que trabajan con el tema, habló de los resultados obtenidos en la reunión con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay. Reunidos en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Alberto Herrera y los sacerdotes Pedro Pantoja, Tomás González, Alejandro Solalinde, así como la coordinadora de la FM4, Paso Libre de Guadalajara, Jalisco, Mónica Salomón, se reunieron para hablar sobre los resultados de dicha reunión, la cual, afirmó Herrera, permitió abordar una serie de vertientes. Sobre el tema de los secuestros de migrantes, el padre Alejandro Solalinde, del albergue Hermanos en el Camino, señaló que este tipo de agresiones se ha convertido en una realidad grave y poco atendida por las autoridades. Recordó que el reciente secuestro en Mediasaguas, Veracruz, es una muestra de la persistencia de esta práctica y evidencia la falta de diligencia de las autoridades para prevenir, investigar, sancionar y garantizar una reparación adecuada del daño a las víctimas. El reciente secuestro de migrantes en Mediasaguas, Veracruz, es una muestra clara de la persistencia de esta práctica y evidencia la falta de diligencia de las autoridades para prevenir, investigar, sancionar y garantizar una reparación adecuada del daño a las víctimas. Con información de Vidal Pineda para Síntesis Televisión, Paulina Córdoba. El representante del albergue Hermanos del Camino, el padre Alejandro Solalinde, señaló que la respuesta de la sociedad mexicana ante los problemas que representa el tema migratorio en todo el territorio nacional ha sido tibia y débil. Los detalles a continuación. La reacción de la sociedad mexicana ante los problemas que representan el tema migratorio en todo el territorio nacional ha sido tibia y débil, expresó el padre Alejandro Solalinde, representante del albergue de migrantes Hermanos en el Camino. El defensor social expresó que la respuesta que ha tenido la sociedad en general ha sido de esa manera debido a que las instituciones encargadas de cambiar la conciencia de la gente no lo hacen, pues lejos de acercar a las personas y brindar elementos para superar la xenofobia, se han dedicado a otra cosa. Finalmente, expresó que las instituciones, en lugar de promover campañas de aceptación, unión e igualdad, han demostrado una falta de sensibilidad ante la realidad en la que vivimos. Con información de Vidal Pineda, para Síntesis Televisión, Lizeth Mendoza. Les recuerdo que pueden seguir informado a través de www.periodicosíntesis.com.mx/Oaxaca. Así también lo invito a consultar nuestro semanario que ya circula en toda la capital. Es momento de hacer un corte comercial y regresamos con más información. A continuación le presento lo más importante a nivel nacional en breve. El presidente Felipe Calderón dio a conocer que en 4 años y medio de su administración, México ha recibido más de 90 mil millones de dólares en inversión extranjera directa y definió a su gobierno como amigo del inversionista. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, dijo que antes de hacer un comentario, esperará a que su partido haga una evaluación sobre los comicios celebrados el domingo en el Estado de México. Sin embargo, señaló que el candidato del PRD, Alejandro Encinas, quiso ir sin alianza y ahí están los resultados. Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay niveles y no responderá a las acusaciones de Guadalupe Acosta respecto a su responsabilidad en la derrota del PRD en las elecciones del Estado de México, Nayarit y Coahuila, por su negativa a aceptar las alianzas con el PAN. Miguel Ángel Yunes Linares acusó a Elba Esther Gordillo de pretender corromper al ISSSTE. Reveló que la dirigente magisterial le solicitó 20 millones de pesos mensuales para financiar las actividades del partido Nueva Alianza.
El director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, Rufino Domínguez, dio a conocer que actualmente se tiene un registro de 72 migrantes oaxaqueños recluidos en diversos penales de Nogales, Sonora, bajo delitos como robo, violación y violencia intrafamiliar, entre otros que cometieron en Estados Unidos. Detalló que el pasado 14 de marzo, familiares de los detenidos exigieron su traslado inmediato a territorio oaxaqueño, motivo por el cual, a partir de esta fecha, la dependencia a su cargo envió una comisión a revisar los expedientes de los detenidos y verificar quiénes de ellos podrían ser liberados. Precisó que durante la visita de la comisión, encabezada por el abogado penal Rubén Eleuterio Santillán, se tuvo contacto únicamente con 52 presos, de los cuales 27 ya han sido sentenciados a penas que van desde 5 hasta los 30 años, mientras que el resto aún permanece en espera de una sentencia. Para el caso de los oaxaqueños sentenciados y cuyas familias radican en Oaxaca, estos solicitaron ser trasladados al estado, así como la reducción de su pena, acción que dijo sería difícil de realizar puesto que esta dependencia no cuenta con recursos. Entonces yo creo que nos falta mucho como sociedad de ser educados en las leyes para que no caigamos en estas violaciones, porque pues pesa a la familia, pesa al estado, pesa a la nación, ¿no? Entonces. Ante las integrantes de la Comisión de Equidad y Género del Congreso Local, la directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Anabel López Sánchez, rindió su comparecencia en la que se incluyó el informe de las actividades que ha realizado desde que tomó posesión del cargo y habló sobre el reglamento interno, plan de trabajo, estructura orgánica, acciones y programas que se llevan a cabo para cumplir el objetivo para el que fue creada la dependencia. Las diputadas de dicha comisión, Ivonne Gallegos, Delfina Prieto, Carolina Aparicio y Leticia Álvarez, escucharon las atribuciones, funciones, acciones, estructura y programa de trabajo que realiza el instituto y agregó que según el decreto de creación, el objetivo del IMO es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres a través de vínculos que planteen la no discriminación y la exclusión. En este mismo eje de desarrollo social y humano, el plan de desarrollo estatal se plantea salvaguardar los derechos de las adolescentes mediante una política integral que las excluya de embarazos no deseados para visibilizar su pleno desarrollo. Las líneas de acción aquí, que es la atención integral de las adolescentes embarazadas, se plantean campañas de prevención y orientación básica implementadas para educar en salud sexual y reproductiva a la población adolescente para prevenir embarazos no deseados. En sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez se aprobó la creación de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, propuesta por la regidora de Grupos en Condición de Vulnerabilidad, Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz. La regidora señaló que en caso de crearse dicho organismo, se tomarían las medidas necesarias para proteger e intervenir en el caso de los menores maltratados, abandonados, extraviados o con problemas físicos y psicológicos de Oaxaca capital. Señaló que el objetivo es coadyuvar a la reducción de los índices de violencia intrafamiliar mediante la atención directa y oportuna de los asuntos que se presente ante la Procuraduría Municipal, a través de los programas de asistencia jurídica a menores, así como la atención a víctimas de violencia intrafamiliar. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Local, Pavel López Gómez, señaló que en Oaxaca se tienen registrados 163 conflictos agrarios, de los cuales 25 son considerados focos rojos debido a que se han registrado muertes y emboscadas. Detalló que el gobierno federal no ha hecho nada para solucionar los conflictos, aun cuando hay un presupuesto federal de 643 millones de pesos, de los que menos de 40 millones son aplicados en el estado. El legislador determinó que una de las soluciones ante esta problemática sería aplicar recurso federal para comprar las tierras que están en pugna o haciendo compensaciones con municipios, pero el intermediario debe ser el gobierno federal, aunque el gobierno estatal está haciendo lo propio evitando enfrentamientos entre las comunidades. Ahora, yo creo cómo fortalece el que haya venido. Yo creo que los ojos del, no nada más los ojos del país, los ojos del mundo estuvieron en Oaxaca. Eso implica que hay un interés del gobierno estatal y de organismos internacionales porque para que se aplique una realidad en términos de derechos humanos. Ayer en un diálogo muy en corto con ella, platicábamos que el perdón de Oaxaca o hacia el pueblo de Oaxaca implicaba la aplicación de la ley, ¿no? Y la aplicación de la ley, pues obviamente tiene que venir a través de la aplicación de la justicia. Es momento de hacer un corte comercial y regresamos con más información.